Este miércoles día 5 de octubre se cumplen 60 años de una fecha que rinde homenaje al estreno mundial en Londres en 1962 de la primera entrega de una de las series de películas más largas de la historia del cine, Agente 007 contra el Doctor No. La historia del agente del Servicio de Inteligencia Británico, basado en un personaje de ficción creado por el novelista inglés Ian Fleming, cuenta con 24 películas. El actor que interpretó al primer agente 007 fue el actor escocés Sean Connery. En total, han sido 6 intérpretes los que han puesto cara al mítico James Bond, siendo Connery, Roger Moore, Pierce Brosnan y Daniel Craig los más reconocidos. Este último ha interpretado además la última entrega de la saga James Bond, Sin tiempo para morir, que recaudó en las salas más de 450 millones de dólares. Sin embargo, no fue hasta 50 años después de la primera película cuando las productoras de cine Eon Productions, la Metro-Goldwyn-Mayer Studios, Sony Pictures Entertainment y 20th Century Fox propusieron bautizar el día de hoy, 5 de octubre, como el Día Mundial de James Bond.